Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a una nueva retroserie. Ya os traje hace un tiempo, concretamente creo que fue el verano del año pasado. Voy a pasar esto para que no me salte todo el rato. Concretamente os traje en el verano del año pasado un Castlevania de los de la Game Boy Advance. Sabéis que salieron tres entregas, tres juegos muy diferentes entre ellos. Os traje el que yo creo que era el mejor, Aria of Sorrow. Y hoy os voy a traer Harmony of Dissonance, o como habéis visto ahí, Armonía de la Disonancia. Porque sí, efectivamente, gracias al usuario Kisne, que lo habéis visto ahí en el comienzo de la intro, se curró una traducción muy chula y ahora lo tenemos perfectamente en español. Bueno, lo tenemos desde el 2011, ¿vale? Entonces, pues es una traducción que está muy bien hecha y me he decidido traer este Harmony of Dissonance, o Armonía de la Disonancia, llamarlo como queráis, porque es un gran Castlevania que ha pasado un poco desapercibido, ¿vale? Sí es verdad que, a ver, Aria of Sorrow, siendo realista, es el mejor juego, ¿vale? Pero este Harmony of Dissonance es un Castlevania bastante bueno. Y además tenemos al primo de Alucard. Sí, lo habéis oído bien. El primo de Alucard, que bueno, yo me refiero al protagonista de este juego, Juste Belmont. Le digo el primo de Alucard porque es muy parecido a él, ¿eh? Es muy parecido, ahora lo vais a ver. Bueno, vamos a elegir datos. Yo estaba haciendo una prueba de grabación antes, así que empezamos en el bloque 3... Vamos a poner nuestro nombre y voy a traeros esta serie, a ver qué os parece, chicos. Una retroserie, que hay que traer de vez en cuando alguna retroserie para ir combinando cosas antiguas con las modernas, porque en este canal jugamos a todo, chicos, no hacemos asco a nada, bueno, o a casi nada. Bueno, estamos en el año 1748, sí, efectivamente, ya unos años atrás, y nos dicen que han pasado 50 años desde que Simon Belmont salvó a estas tierras de la maldición de Drácula. A ver, cronológicamente este juego va después de Castlevania 2, el de la NES, ¿vale? Entonces por eso nos dice 50 años después. El destino ha dictado que Juste Belmont, un sucesor directo del clan Belmont, salga en busca de las reliquias de Drácula resultantes de la batalla con Simon. Un día, el mejor amigo de Juste, Basim, vuelve de una expedición de entrenamiento que comenzó 2 años atrás, con todo el cuerpo lleno de heridas. Con gran pesar, Basim le informa a Juste que su amiga de la infancia, Lily, ha sido secuestrada. Basim ha perdido completamente la memoria y es incapaz de recordar más detalles de lo acontecido. A pesar de sus heridas, Basim lleva a Juste al lugar donde cree que Lily está prisionera. Atravesando una espesa niebla, los dos se topan con un misterioso castillo indocumentado en ningún mapa. ¿Podría tratarse del legendario castillo de Drácula? Evidentemente, Castlevania, que es el legendario castillo de Drácula. Como si de una ilusión se tratase, este prohibido castillo da la bienvenida a sus inesperados huéspedes. Brillante e invitador a la luz de la luna. Y ahí veis la imagen clásica del castillo de Drácula, muy pixelada, porque recordemos que es un juego de Game Boy Advance, y a pesar de que yo estoy tirando de emulación y he aplicado algún filtro y tal, los píxeles se notan, chicos, los píxeles se notan. Quizás si veis el juego en una pantalla de móvil o pequeña, no tanto, pero yo estoy jugando una tele de 42 y os puedo asegurar que se ven mucho. Juste Belmont, ¿de verdad crees que Lily fue traída a ese castillo? Masin Kishine, no lo recuerdo claramente, pero este aparenta ser el sitio, ¿no crees en mí? Bueno, recordad que Juste y Masin son amigos. Yo te conozco bien y sé cuando hablas en serio. Juste, ¡arg! ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Debemos encontrar a Lily. No te preocupes por mí. Vete ya, te seguiré luego. Tienes mi palabra. De acuerdo, entonces nos veremos después. Vale. Bueno. Típico control, con la cruceta, saltamos con el botón. Bueno, yo estoy jugando, como os he dicho, estoy tirando de emulación. Entonces, la grabación del vídeo va a ser a 720 de resolución, 60 fotogramas. Y estoy jugando con un mando de Play 4, un DualShock 4, ¿vale? Tenemos el botón X, como me lo he puesto yo, para el salto. El botón cuadrado para el ataque. Y los gatillos L y R para que Juste retroceda o avance rápidamente, como podéis ver. Bueno, aquí tenemos un montón de píxeles que parece ser una especie de roca, pero cuando avanzamos hasta el punto,
se convierte en una especie de estatua que nos persigue, ¿vale? Que por supuesto no la podemos hacer nada, lo único que nos hace es quitar vida y lo veis, ¿vale? Si intentamos hacer lo que sea, no nos hace nada, no le podemos hacer nada, solo podemos escapar, ¿vale? Pues nosotros vamos a avanzar y dejar atrás a la estatua esta, porque esto es solamente una especie como de... script, por así decirlo, para que nos metemos dentro del castillo y empecemos nuestra aventura, ¿vale? Que a fin de cuentas es lo que cuenta aquí en este juego. Y estamos al nivel de la entrada. Bueno, ya sabéis que con el botón Select, ¿vale? Tenemos el mapa, ¿vale? Me dice 1%. Y ahí atrás, donde estaba la estatua, no sé si os habéis dado cuenta, hay un sitio que se puede acceder. Ahora mismo no, porque no tenemos el equipamiento, pero más adelante sí. A ver, un segundito, chicos. Venga, ya estamos. Dije que no tardaba nada. A ver, no puede ser milagros, ¿eh? Es un juego de Game Boy Advance con una resolución bajísima. Está escalado, está aplicando un filtro, algo hace, pero evidentemente, pues, milagro no puede hacer. Bueno, aquí conseguimos nuestro primer equipamiento, que es la armadura de cuero. En el apartado de equipo tenemos, como veis, varias opciones. Tenemos el látigo, que de momento no solo tenemos ese, ¿vale? En el cuerpo podemos equiparnos la armadura de cuero y la defensa nos sube a 34. ¡Hala! Defensa 34. Después tenemos la pulsera de Juste Belmont, en el que nos dice que Juste creció aferrado a esta pulsera y siempre la lleva consigo. Y luego tenemos dos huecos más para equiparnos. No va por partes como en otro Castlevania, que tenemos la cabeza, las manos, los pies, no. Aquí es el cuerpo y tres espacios vacíos, donde podemos equipar cosas, ¿vale? Ya iremos consiguiendo cosas. Ahí va, que no había visto el murciélago pixelado ese. Vamos por aquí. Tenemos una barra roja de vitalidad, ¿vale? Y la barra azul, que ahora mismo la tenemos, ¿cómo decir? Como bloqueada, ¿no? Se puede decir, para la magia. La barra de magia, vamos. Vamos por aquí. Aquí tenemos la típica vela, nos entra un corazoncito. Ya sabéis que las subarmas... las subarmas que tenemos en este juego, como bien campeón, beben corazones, ¿vale? De nuestro indicador de corazones. Aquí tenemos dinerito. Hay una tienda luego donde podemos comprar cositas, ya lo veremos. Y luego un juego que, como ya digo, a mí me gusta bastante. Tiene doble castillo, como pasaba en Symphony of the Night. Con lo cual, aunque pueda parecer que el recorrido en el castillo sencillo, por así decirlo, el castillo estándar es más corto, pero al tener el doble castillo, pues sí, da una duración correcta, ¿vale? Vale, a ver qué tenemos aquí. Pulsamos el botón de mapa. Vale, 3,1%, todavía nos queda. Nuestra primera zona guardada, ya sabéis que cuando guardamos partida, se nos recupera tanto la barra de magia como la barra de vida, ¿vale? Mira, nuestra primera subarma, el agua bendita, ¿vale? Vamos a probarla con algún infeliz. Qué mal, ¿verdad? Por ahora nos faltan reliquias, no hemos conseguido ninguna. Vamos a investigar un poquito por aquí para que nos vayan diciendo lo que quitamos y, bueno, pues todas esas cosas que suele mostrar las reliquias, los poderes adicionales. 5 corazones de subida, ¿vale? Toma, venga, te tiro así para que te quemes un poco. Y así gasto un poco los corazones, porque si no... nivel arriba. Sí, como veis, este juego también tiene subida a nivel. Ahora mismo estamos a nivel 2, con 122 puntos de experiencia. El próximo nivel a 238. ¿Vale? También nos menciona en esta pantalla el oro que llevamos, que son 11. Y el tiempo de juego, ¿vale? Y luego, bueno, lo típico. Puntos de salud, puntos de magia y fuerza, defensa, inteligencia, suerte y el estado, ¿vale? Y aquí en reliquias, de momento no tenemos ninguna, con lo cual están... pues todas en interrogación. Según vayamos consiguiendo reliquias, se nos van desbloqueando habilidades y poderes nuevos para nuestro personaje. Vale, veo que por ahí todavía no tenemos el doble salto, con lo cual de momento ahí no podemos hacer nada. Toma, quémate. Mira, aquí nos ha soltado una poción. Venga, tú como tú, coleguilla, suéltanos otra poción. Bueno, pues por aquí no podemos tirar. El mapa nos indica que tenemos que tirar sí o sí para adelante, ¿vale? Bueno, ahí abajo también tenemos una. Vale. Tranquilo, que no se nos va a pasar nada por el problema. Ahí abrimos. Corredor de mármol. ¿Os suena, verdad?
De la galería de mármol de Symphony of the Night. Parecido. Quieto, parado. A ver. Quieto, parado. Eso es, suéltanos pociones que no viene muy bien. Vaya, vaya, vaya. Alto ahí. El color de tu alma. Tú debes ser un Belmont. Eso es correcto. Este abrumador poder, la muerte. Efectivamente, ahí tenemos a la muerte, un villano clásico de la saga, ¿verdad? La mano derecha de Drácula. Eso confirma que este es el castillo de Drácula, después de todo. Eso podría ser verdad, pero el poder que yace aquí no es el de mi señor. Cuidadito con esta pista que nos ha dado aquí, muerte. ¿Qué significa eso? Explícate. Lo siento, debo retirarme. Nos veremos más tarde, hijo de Belmont. ¡Ey, espera, detente! Él ha huido. ¿De qué poder estaría hablando? Sea lo que sea, voy a descubrirlo a como de lugar. Muy bien. Pues venga, continuamos. A ver, que tenemos un objetillo ahí, que es el mapa del castillo 1. Vamos a ver. ¿Veis que se nos ha desbloqueado una gran parte del mapa? Hay varios trozos de mapa. Este que hemos conseguido nos ha mostrado pues esta parte. Vale. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Así que venga, vamos a empezar a... todavía no quiero bajar por ahí, vamos a ir por aquí. A ver. ¡Mira! Armadura de campo. Armadura de campo. Equipamiento en cuerpo, armadura de campo. Nos sube la defensa a 39. Me la pongo. Aunque, bueno, ahí parece que Juste va con sus mismas ropas, pero sí, llevamos una armadura de campo, ¿eh? Venga, corazón de los gordos, 30. A ver, aquí si no recuerdo mal había que empujar la caja esta y eso es lo que vamos a hacer, empujarla. Que caiga, muy bien. Y ahora nos lo traemos para acá. Como todavía no tenemos el doble salto, pues hay que tirar de cajas y de objetos así para poder subirnos a ellos y llegar a zonas más elevadas. Muy bien, muy bien. Dos golpes más, toma. Tómate. A ver. Los lanceros estos, enemigo clásico de la saga, por cierto. Muy pesados. Todavía quitamos un poquito con el látigo. Ya iremos mejorando a nuestro personaje. De hecho, mira, aquí hemos conseguido el primer libro. Ahora os explico cómo va lo de los libros. Y 5 corazones de subida, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, aparte de las habilidades de las subarmas, ya sabéis, la cruz, el agua bendita, el cuchillo, el hacha, bueno, lo típico, ¿no? Tenemos aquí los libros de magia, ¿vale? Estos libros de magia, en este caso el azul que hemos conseguido, que es el de hielo, lo podemos encender, ¿vale? Y lo dejamos encendido. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Veis? La barra de magia se ha encendido, la azul. Si pulsamos arriba y el botón de disparo, Juste hace un poder relacionado combinando el libro de hielo con la subarma que tenemos en este momento, que es el agua bendita, ¿vale? Si conseguimos otra subarma, veremos a ver el poder mágico que tiene. Hacemos el poder y ahí veis que esto lo que nos gasta es la barra de magia. Ahora mismo, de hecho, estoy intentando hacerlo ahí. Pero casi, ahí ya no tenemos casi barra de magia, con lo cual tenemos que esperar que se vaya recargando. Que se recarga poco a poco o en los puntos de guardado. ¿Qué pasa si tenemos activado el libro de magia? Pues que ahora mismo no podemos hacer uso de la subarma. Porque se activan las dos de la misma manera, arriba y cuadrado. Yo le estoy dando ahora mismo arriba y cuadrado, arriba y disparo, vamos. Y no puedo hacer nada, porque no tengo suficiente magia para hacer el poder. Hay que esperar a que suba un pelín más la barra y entonces ya podré hacerlo. Así que si queréis utilizar la subarma, en este caso del agua bendita como tal, tendríamos que desactivar el libro. Pero en este juego yo creo que son mejores las magias que nos dan los libros combinándolas con la subarma que la subarma. De todas formas, si no recuerdo mal, eran arriba y L o arriba y R o arriba. Había una combinación que era para hacerlo rápido, para cambiar sin tener que pasar por el menú. No me acuerdo ahora mismo, pero vamos, había una combinación, ya lo miraré para el próximo capítulo, para no tener que estar entrando en el menú. Quitar el libro de magia, desactivarlo y ya poder tirar con el agua bendita como tal, ¿vale? Lo miraré ya para el próximo capítulo. Venga, sigamos por aquí, vamos bien.
Sí, hay mucho que explorar por aquí. A ver el Tolaila este. Fuera. Vale, por ahí no nos dejamos nada. Bien. El dinerito, que esto, el dinerito siempre viene bien porque más adelante conoceremos a un mercader que nos va a vender cositas en una tienda. Bueno, los hombres pulga estos son unos cabronazos. Mira, el cuchillo, ¿no? No, el hacha, he conseguido el hacha. Ya sabéis que el hacha, lanzándolo, pues hace esto muy bien. Vale, ¿qué pasa si combinamos el hacha con el libro de hielo? Vamos a ver qué poder hace. A ver si viene algún infeliz por aquí. Pues cae como una especie de lanza del cielo, ¿no? Casi que me gusta más el del agua bendita, ¿vale? Vamos a ver qué más hay por aquí. Mira, partida para recuperar vida. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Todavía mucho por explorar aquí, ¿eh? Todavía mucho por explorar. Ahí de momento nada. Voy a seguir con el hacha. Mira, unos guantes de cuero. Unos guantes de cuero que nos vamos a equipar aquí. Y nos sube la defensa a 41. Vale, genial. A ver, ¿qué tenemos aquí? Gentuza, ¿no? Pues vamos a despejar primero esto de gentuza. Eso es. Bien, campeón. Son muy pesadas. Las cabezas de medusa son muy pesadas. Muy pesadas, muy pesadas. Joder, macho. Joder, lo pesadas que son, ¿eh? Y luego es que tampoco, no quitan nada, te quitan dos puntos de vida. Pero ahí están para tocar los cojones, como digo yo. Venga, hemos tenido la primera piedra, ¿vale? Las piedras son el armamento que tenemos para mejorar nuestros látigos, ¿vale? Nos vamos al látigo, piedra roja, y nos dice que añade fuego al ataque del látigo. Mal daño. Bien. Pues venga. Mal daño. Todavía no sabemos lo que quitamos porque no tenemos la reliquia que nos lo dice, ¿eh? No la hemos conseguido todavía. Hay que ir poco a poco. Mira, ahí tenemos la puerta del boss. Que le vamos a la caña. Dale muy sencillo, el primer jefe. Pues venga, a darle caña. Bueno, pues ahí le ves. El típico murciélago gigante que es. Le vamos a meter primero toda la magia. Uy, cuidado, que ahí no lo hemos dado. Venga, ven para acá. Ahí le damos, tracatrá, 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 tracatrá. Toma, te comes otra. ¿Y esa por qué no la ha dado? Ah, vale, porque el golpe lo hace. Vale, me he quedado sin magia, ¿no? Sí. Pues ahora a gastar corazones. Ahora hay que gastar corazones. A tirar hachas hasta que no haya un mañana. Que bueno, también podemos saltar y disparar y darle latigazos. Pero así gasto los corazones. Es muy sencillo este jefe, ¿eh? Es el primer jefe del juego, no esperéis tampoco. Venga, campeón, que ya está durando mucho, ¿eh? Fuera. Siempre cuando acabamos con un jefe, la bolita. ¿Vale? Que nos llena la vida. Vale, vamos a ver. Me he dejado una zona por explorar allí y debería ir a echar un vistazo. Debería. Vale. Esto. Vamos a cambiar al libro, que tenemos la magia hasta arriba. Había un atajo, que no recuerdo muy bien cómo era.
que no recuerdo cómo era, pero había un atajo en las teclas para desactivar el libro. Lo miraré, porque sé que hay un atajo para desactivar el libro, no tenías que estar entrando, activando y desactivando el libro constantemente, ¿vale? Sí, por aquí vamos bien. Bueno, este, como todos los Castlevania de este tipo, Metroidvania, también conocidos, hay que dar muchas vueltas en el mapa, ¿vale? Para explorarlo todo y conseguir siempre el 100 o el 200%, depende del juego. Aquí ya os digo que hay dos castillos, tenemos un castillo normal y luego una especie de castillo invertido. No es invertido, pero es como un castillo parecido, pero de otra dimensión o algo así. Vale, esto ya lo miramos. Sí, por aquí no tenemos que hacer nada, es por abajo. Así que tendremos bastantes capítulos en la serie. Llevo esto, 5. ¿Con dos golpes caen? Vale, pues ya ni me molesto entonces. Por aquí abajo. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Mira, una poción. Vale, y en este punto tenemos dos sitios, izquierda o derecha. Venga, vamos por la izquierda. Sala de la ilusión. Aquí tenemos otro enemigo también bastante clásico de la saga, que es el hombre lagarto. Toma. He pillado los dos con el mismo golpe. Ah, mira, con un solo golpe de la magia del hacha cae. Por fuera. Y aquí tenemos una fuente de subida de puntos de vida. Una subida de vida. Vale, vamos bien. Vamos bien. ¡Ay! ¿Otra vez las cabezas de medusa, macho? Son muy pesadas, ¿eh? Soy muy pesadas. Para allá. Atención, porque tenemos un pañuelo fashion. Que me voy a equipar, por supuesto. Aquí mismo, pañuelo fashion. Defensa 43. ¿Veis? Todo nos va subiendo un poquito la defensa. A ver qué más tenemos por aquí, a ver. Anda, mira, los zombies clásicos de la saga. Todavía no nos sale el nombre de los enemigos, porque no hemos conseguido la correspondiente reliquia. ¿Vale? Poco a poco. A ver qué he conseguido. ¡Ah! Otra su arma. Vale. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Otra su arma, ¿eh? A darle puños ahí, está muy bien. Vale, veo que aquí no podemos pasar a coger ese corazón, esa subida de corazón, porque no tengo la habilidad de arrastrarme. Así que hay que esperarse, chicos. Más adelante. Bueno, pues hay que deshacer el camino hasta donde estábamos, ya que por aquí de momento no podemos avanzar hasta que no consigamos la correspondiente mejora. Para allá. Que son muy pesadas las cabezas. Prefiero pasar de ellas y no matarlas. Es que dan muy poquita experiencia y son muy pesadas. No quiero invertir tiempo con ellas. Fuera. Venga, que de ahí llegas. Eso es. Cuidado. Subimos, subimos, subimos. Vale. Estamos otra vez aquí en esta sala. Hay que subir. Hay que subir porque hay que ir para el otro lado. Muy bien. Anda, ahora, ¿cómo es que ahora me dura tres golpes? Y antes me duraban dos. Tristán, quieto, te estás poniendo muy gallito. Ah, puede ser por el su arma, el hacha, mejor. Sí, vamos bien. Sube, sube, sube. Bueno, el dinero lo cojo siempre, aunque solo sean 5. Porque todo suma, ¿eh? ¿Me llevo el hacha? Sí, me ha gustado más que esa.
No, venga, me la voy a llevar. Que no hemos probado, a ver. En el libro de magia. Voy a gastar unos cuantos corazoncitos. Vale, ahí hemos subido, sí, pero voy a hacer un guardado de otra forma, que ya llevo un ratito. Y que me restaure la vitalidad. Vale. ¿Para dónde vamos ahora? Pues tenemos que seguir todo recto. ¿Podemos ir por abajo o por arriba? Venga, vamos a ir por abajo, lo tenemos más a mano. Aquí nos salió el murciélago, que ya es historia. Vale, estamos otra vez aquí. Vale, por abajo hacia adelante. Tenemos dos sitios para ir. ¿Qué hago? Venga, vamos a ir hacia adelante. A ver. Buena, buena. Me ha metido un buen viaje ahí, hay que reconocerlo. Vale, vamos bien. Bien. Los esqueletos estos con un... Perfecto. Oye, ¿se come 7 cada vez que uso el poder del puño este? Joder con los hombres pulga, de verdad. Bueno. Se ha comido 7, ¿eh? A ver. Sí, o no, 8. 8 se ha comido, ¿eh? Se beben los corazones, ¿eh? Vamos a cambiar a la magia, que... Que esto se bebe los corazones, el puño ese. Joder. ¿Qué tenemos aquí? Un antiveneno. Y ahí no llego a cogerlo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos ahí? Mira, una reliquia. Y una subida al corazón. Vale, no llego, ¿no? A la reliquia. No, necesito doble salto. Así que de momento, aquí hay que volver más adelante a coger esa reliquia. Y la poción que nos hemos dejado ahí, o en lo que se fuera. A ver. Vale, con un ataque de estos nos quitamos el esqueleto. Sí, por aquí va muy bien. Cuchillo. Sí, porque no lo hemos probado. Anda, mira. A ver, que se vaya. Uf, cuidado, eh. Vale, ya nos hemos quedado sin. Sin magia, así que a meterle cuchillazos a este. Gasta uno el cuchillo, pero claro, quitará a nadie menos. No se mueve, pues nada, yo te lo gasto todos. Me he quedado sin cuchillos. Nada, fuera. Este es un enemigo que se puede farmear al principio porque nos da mucha experiencia, ¿vale? Puerta calavera, está cerrada, necesitamos la llave, así que de momento por aquí nada. Un enemigo lo podemos derrotar varias veces para subir algunos niveles. Al principio nos viene bien. Muy bien. No tengo corazones, así que es tontería. Me pongo el libro de magia. Se va para atrás, entonces. Por aquí. Tristán. Vale, estamos ahí. Hay que bajar, chicos. Hay que bajar. A ver si se van a hacer puñetas las cabezas de medusa, tío. Siempre salen las cabezas de medusa en el nivel de la torre del reloj. Me voy a coger la guantita, me gusta más que el cuchillo. Y aquí tenemos el diario del hada, que es una reliquia. Vamos a ver qué hace. Permite reconocer los nombres de los enemigos. Bueno, ya sabemos cómo se llaman algunos. Venga, una nueva zona. Camino de las Lamentaciones. Pues muy bien. Tiene nombre de película dramática, ¿eh? Aquí, a ver. Aquí hemos bajado. Vamos a explorar primero esta zona aquí a la izquierda. Vamos a cargarnos a este colega. Y al fantasmita este. Aquí tenemos otro. Armadura roca. Bien. Ahí no puedo subir. Espera, de ahí sí. Vamos a impulsarnos, impulsarnos. Y cogemos esto que es. Ah, un prima de maná. Vale, otro objeto clásico de la saga. Ya sabéis que los primas de maná restablecen la magia. Vale, serían como las pociones, pero para la magia. Y
Y aquí tengo, mira, las cabezas de hueso. Otro enemigo clásico de la saga también. A ver qué haces tú. Uf. Venga. Vale, ha caído, perfecto. Pila de huesos. Sí, porque si me tengo que estar metiéndole cuatro latigazos a cada uno, hago esto mejor. Cuidado, me va a echar el chorro fuego. A ver. Perfecto. Quitado. Vamos bien. Sí, mira, va. Bueno, íbamos a dar al mismo sitio prácticamente. Lo que pasa es que me he dejado aquí a la izquierda una cosa que quiero mirar. Más que nada, para que no se me escape nada. Aquí me estoy dando cuenta que el agua bendita normal no va a venir muy bien. Porque con el movimiento que tiene el arrastre, ahí veis, se lleva a todos los enemigos por delante. Y da varios golpes, además. Bueno, vamos bien de vida, no os preocupéis. Paso de ti. A ver qué tenemos por aquí. Nada. Murciélago. ¿Cómo subir? Sí. Vale, ahí tenemos una armadura que no podemos coger porque no tenemos el doble salto. Hay que esperar el doble salto. A ver si puedo llegar ahí, ¿eh? Tampoco tengo yo claro. ¡Uy, va! Mira, me ha subido un golpe. Anillo Logot. Anillo Logot. Vamos a ver qué es esto. Aumenta el poder del cuchillo. Pues si el cuchillo no lo llevo equipado y aparte es una puñetera mierda. Pues nada, ahí se queda. Es un arma que no me dice nada. El hacha no. Me quedo con el agua, me gusta más. Busco la cruz, porque en este juego es la mejor arma con diferencia, ¿eh? Pero como no hay cruz, pues tiramos con agua. No obstante, son las mejores armas contra los vampiros, ¿no? Pues eso. Vale, entonces tengo que seguir todo recto hacia adelante. Vale, genial. Oye, ¿cuánta vida tengo? Punto de salud 14, vamos a echarnos algo, sí. Objetos... tengo 6 pociones de sobra y luego compraré más. A ver... vale, en este punto puedo... ¿seguir hacia adelante o bajar hacia abajo? Vamos a seguir hacia adelante. A ver si encuentro un punto de guardar por aquí. Es que aquí estamos subiendo, ¿eh? A ver. Genial. Sois muy pesados, ¿eh? Ahí arriba creo que es un punto guardado. Vamos a desbloquearlo, que si está esa habitación ahí, posiblemente sea un punto guardado. Fuera. Antes teníamos las cabezas de medusa y ahora tenemos los fantasmitas estos, que no darán nada de experiencia seguro. Nada, y estoy aquí perdiendo el tiempo matándolos. Vaya, vaya, ¿qué es esto, tío? Pues no era una habitación. Bestiario, anda, pues mira, ahora... secretos, info, enciclopedia, aquí está, donde nos dice la ficha de los monstruos, ¿vale? La experiencia que dan, la vida que tienen, y además 5 puntos de experiencia, los murciélagos, no merece la pena. Pero los fantasmas no andarán muy lejos. 11 puntos de experiencia. Bueno, 2 murciélagos. Vale. Fantasma grande. Y una bolsa con 25. Vale. ¿No hay nada más? No. Vale, según el mapa... según el mapa... tenemos que bajar, chicos. Vale, sigamos. Yo es que estoy acostumbrado a moverme todo el rato con el movimiento este de carrera de Justo. ¡Ey, va!
vergüenza. Vale, a ver. Aquí a lo mejor hay algo interesante. Mira, estoy viendo algo interesante. Capa de seda. Vamos a equipárnosla, a ver. Equipo. La capa de seda. Si me quito el pañuelo y me pongo la capa, me sube un punto más la defensa. Pues eso vamos a hacer. Y el anillo de Logot, que lo tenemos ahí, sinceramente. Como cuchillo es un arma que no tengo muy pensado utilizar. Pues no sé si se podrá vender. Yo creo que esos objetos no se pueden vender. De hecho, creo que solamente las gemas se podían vender aquí, como pasaba en Symphony of the Night, creo que era. En Area Sorrow sí podía vender casi todo, pero... Vale, ¿tengo magia ya? Sí. Vamos a gastar un poco de magia y recuperamos corazones mientras tanto. Vale, pues por aquí no puedo continuar, chavales. Tengo una puerta calavera de estas, que no tengo la llave. Vueltas a nuestros pasos. Con lo cual, sí o sí tengo que bajar por el punto ese de la habitación del lado. Venga, pues vamos allá. A ver. Si te he matado con dos latigazos, te mato, campeón. Mira, Marga. Tienes tu mérito, ¿eh? ¿Era por aquí? Sí, hay que bajar por aquí. Vale, ahí no tenemos nada. Templo de los apóstatas. Pues muy bien. No, 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 me quedo con el agua bendita, me gusta más. Eso es. Vale. Aquí tenemos una poción. No recuerdo si había paredes que se podían romper en este juego. Pero creo... Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Vamos a seguir por aquí. Que vayas, condenado. A ver, usa dos. Corazón. ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Corazón grande, muy bien. Aquí yo no hay nada, así que tengo que dejarme caer. A ver, tenemos izquierda, derecha, venga, vamos por aquí. Sí, al final lo vamos a probar todo, o sea que... Eso es. Dinerito, es lo que tienes que hacer, soltar bien de dinerito, ¿eh? Me viene muy bien. Cuidado, cuidado, si me embalo mucho me enchufa. Genial, salto justo cuando me está echando fuego, tío. A ver. Si son cuatro latigazos, lo que duráis, o sea que... Vale. Venga, vamos por aquí. Estoy dando muchas vueltas, pero no os preocupéis porque ya digo, todo lo vamos a probar, o sea que... La verdad es que los hombres lagartos estos... ¿No llego ahí? Duran dos latigazos, o sea que... ¡Genial! ¡Oh, la cruz! No se me puede escapar. Vale. Bueno, 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 bueno. Esta combinación me encanta, porque llevamos nuestra cruz que parece una ametralladora disparando trozos de hielo, ¿eh? Esta combinación de magia me encanta. Porque prácticamente no tenemos que hacer nada, ya se encarga la cruz. Cogemos esto. Tenía poca vida. Joder. Dura bastante, ¿eh? El dragón blanco este. Vale. Y me ha soltado nada más que una bolsa con 5. Joder. Está la cosa chunga aquí en el castillo de Drácula, ¿eh? La economía está jodidísima. Aquí y por fin encontramos un punto para guardar. Genial, pasamos el juego
y despedir nuestro primer capítulo aquí, chicos, que espero que os haya gustado, ¿vale? Por mi parte, nada más. Me gustaría saber, leeros en comentarios qué pensáis, esta nueva serie que voy a traer, esta nueva retro serie. Ya sabéis que en mi canal se juega a todo. Y por mi parte, pues nada más que agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un besazo, lo que queráis. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.